Bueno, niños, buenos días. Ya les desactivé su audio. Bienvenidos a la última clase del año. Hola, no hagamos nada. Claro que toca hacer algo, toca sacar autoevaluación. Pues por lo menos un poquito, pero pues toca sacarla entre ir adelantando eso. Bueno, acaba de llegar Mariana Serrano. Entonces vamos a mirar aquí la autoevaluación, los que están aquí conectados a la lista de mi lista de asistencia para preguntar a los que tengo tachados, ¿no? Los que tienen su asistencia. Bueno, aquí dice que está conectada a Dharma. ¿Cuánto le colectamos aquí para que me la dicten? Y yo la pongo acá. Su nota de asistencia, Darme. Ah, no está Darme. Bien, miramos. Así está. ¿La nota mía de auto? De auto. 4-5. Por aquí dice que está conectada María José. ¿Cuánto? 4. Yo escuché 4, ¿me confirma? Sí, señor, 4. Ah, sí. Diego Santa María. Seguiría Juan José. Cuatro, dos. Señor. Seguiría Bedoya Nicolás. 5. Bueno, ingresa Hoyos. Seguiría Anajael Yengel. Presente. ¿Cómo? No, pues. No se ha colocado toda la evaluación. Si no me dice un número. Yo, ¿cómo? Entonces, ya no me ha pedido la evaluación, yo me había puesto 4, ¿no? Autoevaluación. Por eso, profe, yo creo que usted, yo pensé que ya la había pedido. Yo me había puesto 4. ¿Cuánto le coloco? 4. Listo. Primero, un momentico. Bueno, ahora sí sigamos. Entonces me dice aquí que está conectada Manuela. Presente. ¿Cuánto le costó el auto? 4-2. Hernández. 4-1. Seguiría Hoyos. 4-1. Oscar. 5. Bueno, pues le agregamos aquí a Sergio. Ya. Bueno, aquí abajo de las cartas, ¿quién seguiría? Seguiría Moya.
Bueno. Seguiría Prada. Simón. Cuatro. Señor. Rodríguez Diego y Rodríguez Cheney. Cuatro, seis. ¿Ambos? No, cuatro, cuatro. Eso es lo que le entendí. Escuché como 4-6 y 4-4. Si algo me confirman, ¿no? Seguiría Rubio. 4-3. Santa María. Yo me escribí en el chat Santa María. Mariana. 4-2. Torres. 4. Listo. Bueno, es importante porque si yo no coloco ya nada en la plataforma y no, si la dejo así vacío, la plataforma la toma como un 1. Entonces le va a bajar. Entonces, si le dicen a sus compañeros, igual ahorita yo voy a mandar en el grupo, pero pues, hay un compañero que no vean en el grupo, le dicen que. Ah, pero creo que yo ahorita agregué a Cerquera. Cerquera, ¿no? Mire, falta la nota de Cerquera. Daniel, ¿cuánto le coloco de auto, Daniel? Bueno, entonces otra parte que le iba a mostrar hoy a ustedes era cómo les fue. Pues de pronto, creo que ya ustedes con Nelson tuvieron que haber visto sus notas de evaluación, ¿no? De la de APA, la de tercer corte. Autoevaluación de Samuel Hoyos. 3-8, listo. Bueno, entonces aquí a Cero. Cero dice que no la ha presentado. Bueno, a darme. O me confirma, ya la presentó a Cero. Bueno, vamos a tomar como ejemplo a Darmin. ¿Listo? A Darmin dice que sacó 17, perdón, se sacó 4-2 según APA, ¿no? Entonces, recuerden que en la prueba de tercer corte, sí, ya la presentó, entonces me toca averiguar esa nota. ¿Listo? Me toca averiguar qué nota sacó. Entonces, según APA, para usted sacarse un 5, tenía que contestar 20 preguntas bien. O sea que ese 5 lo divide en 20 preguntas para saber cuánto vale cada pregunta. O sea que cada pregunta vale 0,25. Y si a darme se sacó, 0,25. 4,25 quiere decir que le quedaron 17 preguntas bien, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprobar? Vea, 17. Cada pregunta vale 0,25. 0,25 por 17 preguntas que le quedaron bien. Le aparecen 4,2. Pero por temas de... A ver, aquí. Por temas de... Bueno, aquí yo hago una suposición. Yo digo, le quedó 0 preguntas bien.
le quedó aquí. Le quedó 0, 1, 2, 3, 4 o 5 preguntas bien. Sí, teniendo en cuenta de que cada pregunta vale 0.25, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahorita de explicación, ¿no? Cada pregunta como vale 0.25. Entonces, para el que se sacó, el que no presentó o todas le quedaron mal, pues el sistema va a decir se sacó 0, ¿cierto? Pero si el sistema dice que se sacó 0.25, es porque de todas las 20 preguntas solo le quedó bien una, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de que usted saque 0.25? Es que, digamos, en el sistema yo no le puedo colocar 0 ni 0.25, ¿sí? El sistema de Pegasus está configurado para que la nota mínima sea 1. O sea que si yo me basara en esta nota que da APA, pues esos niños que, digamos, usted se va a sacar 1, así no la presente, así se saque una pregunta bien, o aquí, si saca dos preguntas bien, sería 0.5. ¿Por qué? Porque recuerden que cada pregunta vale 0.25 multiplicada por dos preguntas bien, te queda 0.5. O 0.75. Para que saque 1, si contesta 4 preguntas bien, se saca 1. Y si contesta 5 preguntas bien, 1.25. Y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces a lo que quiero llegar yo es que yo manejo el tema de, ¿cómo es que le dicen? La equidad, a mí me gusta mucho pues, que se reparta muy bien la nota y del que no hizo nada al que sí hizo algo, porque no me parece justo de que digamos, a alguien que no presentó la prueba le coloque 1 o a alguien que presentó la prueba y le quedó una bien y también le tenga que colocar 1, o le quedó 2 bien, ¿sí? Y también le tenga que colocar 1, o le quedó 3 bien, me tengo que colocarle 1, o 4 bien y también me tengo que colocarle 1. Entonces yo manejo la escala de otra manera, ustedes ya la conocen. Ya la he dicho, se las dije en el segundo corte. Entonces. Pues vea, el que no presentó todo le quedó mal, le queda en una, ¿cierto? El que le contestó bien una, le quedan uno, dos. Y miran que va quedando más arriba de uno. El que le quedaron dos bien, le quedan uno, cuatro. El que le quedaron tres bien, uno, seis. El que le quedó cuatro bien, y ya miren, ya le quedan uno, ocho, le queda más alto, ¿sí? Entonces manejo ese tema como que se reparta bien la nota a la hora de calificar. Porque normalmente los profesores en general, y pues cada uno es libre y está bien, así lo hace también el sistema ELICES. Así como lo dice, el profesor les hace una prueba de 10 preguntas, entonces el 5 lo dividen en 10 preguntas. Y ese resultado lo multiplican por la cantidad de preguntas buenas. Ah, se sacó 5 preguntas bien, la mitad. Por 5. No le alcanzó a pasar, ¿sí? Pero entonces, digamos, en este caso, por lo menos usted, digamos, aquí con, vea, aquí si uno tiene la mitad de preguntas bien, aquí eran 20 preguntas, si usted tiene la mitad de preguntas bien, tiene 3. En cambio, en el sistema, en el otro sistema, si usted tiene la mitad de las preguntas, le quedan 2, 5. Entonces, esta escala le favorece un poquito a todos. Por ejemplo, miremos a Arme. A Arme sacaba 4.2 y con la escala que yo ajusto, ¿sí? Que a mí me parece me parece mejor. Ella se ve favorecida porque le sube a 4.4, ¿sí? Mira. Y a todos les aumenta un poco. Por ejemplo, Álvarez que sacó 3.7 según APA, ¿sí? En mi escala él se saca 4. O sea, que ya la nota que lo voy a colocar en la planilla es 4, ¿sí? Sí, porque me estoy basando en la cantidad de preguntas bien. En la cantidad de preguntas que le quedaron bien. Bueno, Ballesteros
se saca 3-2. Varón 2-8, Bedoya 4-4, Cerquera 4-2, Chávez 2-6, Yengel 2, García ¿qué? 4, Hernández 4, yo lo coloco así, no está más fácil leer. Hoyos 3, Lascarro 4-6, Malagón 3-4, Martínez 3-4. Mira, Martínez de 3 le subió a 3-4 en la escala. Mogollón 2-2. Moya 4-8. Muñoz 2-4. Ortiz 1-8. Parrao. Dos 4. Piñeros 3-2. Prada 2-4. Rodríguez Murillo, Cheney Diego 3-2, Rubio 4, Santa María 3, Serrano 4-6, Torres 4-6. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, recuerden que esa escala es la ajusté a que la nota mínima fuera 1, ¿sí? Mira. O sea, empieza a aumentar la nota después de 1. Entonces, el que sacó una pregunta bien 1-2, el que sacó dos preguntas 1-4, el que sacó 3-1-6, el que sacó 4-1-8, el que sacó 5-2. O sea, pareciera como si iba aumentando de 2 en 2, ¿cierto? Coma 2, coma 4, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esas notas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces continuemos porque les tengo otra noticia. Esta guía que estábamos haciendo de... Hace 8 días que tuvimos clase. Esta guía que estamos mirando, aquí de plano cartesiano, si la envían, presten atención, si la envían, póngale cuidado, o sea, como no hay tiempo de recuperar, hoy la van a enviar, entonces se la voy a poner fácil, ¿no? Yo, cuando ustedes la van a enviar, la van a escanear hoy, y yo la voy a calificar de la siguiente manera. Como en cada uno de estos puntos es un plano cartesiano, entonces voy a revisar que cada uno tenga un plano cartesiano. O sea, voy a contar que estén los 6 planos cartesianos acá, ¿sí? Y pues igualmente vamos a seguir solucionándola acá, ¿no? Ahorita seguimos solucionándola. Y reviso este quinto punto que también lo tengan. ¿Listo? Reviso este quinto punto que también lo tengan. Mira, que en esta clase quedamos en ubicar esos puntos. Entonces, si tienen todos los puntos que hicimos en clase, entonces los voy a colocar 5, ¿listo? De una, y va para la planilla de una vez. O sea, y no voy a, digámoslo así, no voy a mirar, pues digámoslo así, no voy a ser tan detallista revisando allá que se haya corrido un poquito, no, pues simplemente lo estoy dando como para subir notas, ¿sí me entiende? Pero pues tampoco me vayan a enviar algo, lo hemos hecho en clase, yo creo que debe estar bien hecho. Y nos hemos tomado la tarea de cada clase. Les doy tiempo para que lo hagan bonito, pues para que no vayan a salir con algo tan feo, ¿listo? Entonces, bueno, entonces hoy vamos a hacer este punto, terminamos y me lo envían escaneado, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por aquí, a mí que me lo tocan. No, todavía no las tengo porque pues me toca subir la autoevaluación, ¿sí? Pues voy a esperar a ver que me envíen esta guía, para saber que porque es que hay algunos que no han entregado nada, vamos a ver si envían esta al menos hoy,
y así de fácil como se la estoy poniendo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Uh-huh. Lo que pasa es que yo ayer le escribí, pues usted me dijo que yo no lo había enviado, lo de la evaluación del primer corte, pero yo sí se la había enviado por WhatsApp. Yo le he enviado todas las cosas por WhatsApp. Es el problema por WhatsApp, porque es que sí, por eso yo le insisto en el correo. Pues si quiere, vuélvame a escribir y revisamos de nuevo, ¿listo? Sí, señor, porque es que yo borré la conversación del otro celular y ya tengo el mío y le mandé la del primer corte. Pues vamos a ver si la tengo ahí, ¿listo? Bueno, pues. El celular de uno tiene que... ¿Uno tendrá cuánto? No. Bueno, puede que en el Gmail puede que no exista tanta memoria, pero es que el Gmail solo guarda archivos, y un archivo pesará 300 kilobytes, no pesará más de una giga, ¿sí? Y si allá en ese Gmail hay 500 gigas, ¿cuándo se va a llenar eso si eso no guarda fotos, videos, WhatsApp, música? No guarda nada de eso. Entonces, por eso uno se confía mucho, porque así como ustedes también eliminan cosas, conversaciones, yo también elimino porque el celular se pone lento y todo eso, por eso entonces no me confío del WhatsApp. Además, yo, digamos, estoy haciendo muy bien la tarea de calificar, responder en el correo, y el WhatsApp lo seguimos utilizando, pues, pero pues como para mejorar el canal de comunicación. Ay, profe, es que se equivocó aquí. Ah, listo, ya voy y reviso. Sí, o sea, es para agilizar la comunicación. Pero sí, varias veces me ha pasado de que, profe, yo sí le envié, pero venga, voy y busco en el correo. Me dice, no, profe, es que yo le envié en el WhatsApp. Y yo, ah, claro, por allí abajo hace como un mes. Bueno, entonces la clase pasada teníamos ya este dibujo listo, ¿cierto? Pues por eso le tomé pantallazo. ¿Sí me confirman? ¿Ese dibujo lo teníamos así de listo o los espero que lo dibujen? Bueno, mientras tanto voy a recordar qué fue, por qué lo hicimos así. Entonces vamos a concentrar, voy a colocar una flecha de color rojo, simbolizando que es la X, ¿no? Entonces, miren los X. Aquí el X es 1, aquí el X es ¿cuánto? Ahí no sé, a ver. Aquí el X es 9 medios, aquí el X es 2, aquí el X es 1. O sea que el único número así diferente que tengo que graficar es 9 medios. O sea que tengo que hacer rayitas de 2 en 2 y de 2 en 2 aparecen los números, ¿no? Entonces aparece 1, 2, aparece, cada dos rayitas aparecen los números. Entonces, ya, después del 0, 1, 2 rayitas, segunda rayita que coloco el 1. Una segunda rayita, coloco el 2, ¿cierto? Una segunda rayita, coloco el 3, ¿no? Una segunda rayita, coloco el 4. Una segunda rayita, coloco el 5. Y así sucesivamente. ¿Por qué nos detuvimos en el 5? Porque necesitamos nada más 9, ¿cierto? Y si nos ponemos a contar cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y pues por el parte del 1, pues aquí está el 1, el 2, aquí está el 2 y se vuelve a utilizar el 1, ¿no? Entonces, por este lado, esta escala es del eje X, ya me sirve para graficar todos los X que necesito, ¿cierto? Ahora miremos el Y. Estoy esperando mientras que hacen el dibujo, ¿no? El Y, entonces, voy a dejar la flechita acá. El Y, miren que aquí dice 7 medios, 5 medios, 1 medio, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí también vamos a utilizar la misma escala de 2 en 2. Entonces, una rayita, dos rayitas, 1. Primera, segunda rayita, 2. Primera, segunda rayita, 3. Primera, segunda rayita, 4. ¿Listo? Entonces, quiere decir que voy a utilizar hasta 7 rayitas. Bueno, la máxima sería aquí 1 rayita, 5 rayitas, 7 rayitas y 9 y 7 rayitas.
O sea que la mayor cantidad de rayas que voy a utilizar es 7. Entonces miremos a ver si puedo graficar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vea, aquí sería 7 medios. Necesito graficar 5 medios, entonces aquí sería 6, 5, aquí sería 5 medios. Y necesito graficar un medio por acá abajo, la primera rayita. O sea que este eje Y ya me sirve para graficar los puntos. Bueno, entonces vamos a graficar el primer punto sería el A. 1, aquí está 1, y aquí está... Ahora sí, ahí en ese lugar, ¿qué nombre le vamos a colocar a ese punto? El punto A. El punto A y lo coloca en mayúscula, ¿no? Bueno, listo. Entonces, le regalé un minuto para que hicieran el dibujo del punto A, ¿no? Entonces, por lo menos yo lo que hago es borrar. Lo que hago es borrar esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se me empiezan a cruzar muchas, entonces se empieza a enredar el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ya yo dejo, hice el rastro de los puntos de donde se conecta uno con 7 medios y ya, ahí coloqué el punto y el resto lo borro, ¿no? Y después vuelvo a utilizar las mismas flechitas. Ahora pasamos a 9 medios, entonces en X buscamos a 9 medios. 1, 2, 4, 6, 8, aquí va 9. Y 7 medios. Ah, esta misma queda ahí. Entonces vuelvo a hacer las rayitas. Entonces, la rayita. Bueno, ya queda menos de un minuto. Miren dónde se conecta esta rayita. De 7 medios con la rayita de 9 medios. Y aquí, en este lugar, colocamos el punto ¿qué? ¿Qué punto colocamos? B mayúscula. B mayúscula, ¿no?
Bueno, nos vemos ahorita después de descanso, niños. Estamos hablando. Chao.